Bueno, chicos, es tiempo de iniciar una semana más y ver lo más destacable que sucedió en la comunidad con Kappa y las cosas random para llegar a 10 minutos. Y de paso te recuerdo que si menciono algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa, el link para que lo hagas estará en la descripción junto al link a mis redes sociales y de paso no olvides seguirme en DC Comics Universe y DC Comics Universe Narraciones para contenido de esa compañía de cómics y en Charlie Mustang Nightmare para contenido de terror. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. And here we go. Empezando con el tema de la animación, el regreso de Avatar está cerca. El niño pelón, no los changos azules. Y lo mejor es que todo será justamente con las aventuras del equipo Aang, pero ya en su versión adulta, lo que debieron haber hecho en lugar de Korra, pero bueno. Sin embargo, ya se anuncia un cambio importante, y es que si bien Dante Basco va a regresar a darle voz a Zuko, bueno, el resto del casting tendrá nuevas voces. Hasta cierto punto es entendible por el paso del tiempo, pero bueno, algunos fans han estado mostrando su inconformidad. El caso del asunto es que tras una larga pausa, el maestro de los cuatro elementos está por regresar. Otro regreso importante que ya se había mencionado y ahora es 100% oficial es el de Phineas y Ferb. Se dice que la primera tanda de episodios de la nueva era serán exactamente 20, aunque eso sí, se dice que hay un plan para dividirlos realmente en dos temporadas de 10 episodios y que desde el principio piensan que esto va a ser un éxito lo suficientemente grande para, bueno, garantizar una segunda temporada. De nuevo, esto también se dice no es un reboot, es una continuación que va a tomar en consideración todo lo que fue el final de la serie. Siguiendo con buenas noticias de la animación, al fin, esta semana se liberó el primer teaser trailer de la segunda temporada de Invencible. Hay que recordar que, bueno, esa serie se atrasó mucho por diferencias entre Amazon y el estudio de animación, pero todo al fin ha logrado llegar a buen puerto y la segunda temporada se estrenará en algún punto de 2023. Pasando a una noticia interesante, bueno, se dice que con el auge que ya se espera que Mario tenga con estas adaptaciones animadas de videojuegos, una que podría estar en veremos muy seguramente como película, aunque no se descarta también una serie, es la de Plantas contra Zombies, la cual podría ser una serie de terror para todo público, y la verdad es que hasta cierto punto eso tiene. Y ahora dando una nota de la farándula bastante extraña, bueno, como recordarán, desde hace ya un buen rato, Alec Baldwin está en problemas, esto porque al disparar un arma que se supone estaba descargada, bueno, era de utilería y tenía balas de salva, terminó quitándole la vida a dos personas en un set de rodaje. Actualmente las cosas se ven relativamente bien para Baldwin, ya que la mayoría de la culpa corrió como debería ser en el encargado de las armas, de efectos especiales y demás, pero Baldwin fue quien caló el gatillo y de momento se dice que él, por la muerte de dos personas, podría alcanzar la pena de 18 meses de cárcel y hasta 5.000, y sí, dije $5,000 de multa. Y ahora en un tema rápido de los videojuegos, Bugisoft está en grandes problemas. La empresa empezó el 2022 por todo lo alto, sin embargo, ha perdido alrededor del 68% de su valor en bolsa. Ya empezaron los despidos masivos y al estilo de Warner están cancelando todo lo cancelable, dejando un roster bastante pequeño de juegos a estrenar e informando a sus empleados que por favor sean precavidos en el tema de sus gastos y que estén preparados para dar todo por la empresa. Este es un tema mucho más amplio que, bueno, todos mis compañeros que hacen o tienen canales de videojuegos han tocado, pero realmente Bugisoft ha encontrado el bug definitivo y podría estar a nada de desaparecer. Ahora entrando en un tema lamentable ya de la televisión,
Netflix ha cancelado Cobra Kai tras 6 temporadas, una cantidad bastante decente, y algunos dirían que es el momento de retirarse sin tener una mala temporada, aunque hay algún debate ya que se piensa que bueno, muchas cosas van a quedar en el aire y sin resolución. Realmente lo que se está mencionando es que Netflix sí quería otras 3 temporadas e incluso películas o series derivadas de Cobra Kai. Sin embargo, Sony ya está planeando una nueva película, al parecer un reboot, otro reboot, porque el de Jaden Smith no funcionó y los creadores originales están involucrados, así que para no crear un conflicto de intereses, Cobra Kai se despide, aunque repito, cuando menos se irá sin una mala temporada. Ahora, en otra noticia, también Netflix, ellos hicieron un especial de los Power Rangers para conmemorar el 30 aniversario de Mighty Morphin Power Rangers, la temporada original. Sin embargo, realmente no pudieron llevar a casi nada del elenco original. Obviamente True Train, la Ranger amarilla original, no podrá ir, pues falleció hace más de 20 años, en caso de que no lo sepas. Y con el reciente fallecimiento de David Jason Frank, bueno, el especial ya se sentía algo incompleto. Sin embargo, Amy Jo Johnson tampoco participó. Esto porque dijo que el salario que Netflix le ofrecía era una miseria. Mientras que Austin C. Jones, quien fue el Red Ranger original, bueno, no acudió, aparentemente por problemas personales relacionados a algún, lo cual significa a la larga que fue solamente un especial para ver a Billy y Zack de regreso, pero bueno, algo es algo. Ahora, entrando en temas de Marvel, ya se menciona que habrá una serie de los Jóvenes Vengadores. Bueno, eso ya lo sabríamos, sin embargo, se dice que el debut del equipo será en la serie de Invasión Secreta, donde podemos ver a la Sangre Joven uniéndose para combatir a los villanos. Por otra parte, Amazon también está bastante interesado, aparentemente, en meterse al tren de las adaptaciones de videojuegos, pues al parecer, al fin, los videojuegos serán los sucesores de la comunidad con capa. El caso del asunto y lo interesante es que ellos quieren un nuevo reboot de Tomb Raider, Las Aventuras de Lara Croft, lo cual sería excelente, pues Crystal Dynamics ya debería estar trabajando en la nueva saga, la cual sería otro reboot, así que esto quedaría de la mano. De momento no se sabe si Amazon se va a basar en esta supuesta nueva saga de Crystal Dynamics, si se va a basar en la Lara clásica o en la Lara de Crystal Dynamics. Bueno, de momento todo está en el aire, sin embargo veremos a una nueva Lara en el próximo par de años. Y por otra parte, en un tema rápido de Star Wars, aparentemente el ratón Miguelito se había arrepentido y llamó de regreso a Gina Carano para interpretar a Cara Dune. Sin embargo, ella les hizo dedo medio y no quiso regresar, así que estarán buscando a su reemplazo. Y entrando en el tema del cine, se habla de una biopic de Michael Jackson, ya sabes, porque la de Bohemian Rhapsody con la vida de Freddie Mercury funcionó bien. Lo que se dice es que de hecho justamente todo el equipo creativo de Bohemian Rhapsody estará de vuelta, así que vamos a ver cómo adaptan la vida del rey del pop, y creo que ya todos sabemos qué problemas vamos a ver cómo logran abordar, ¿verdad? Por otra parte, se habla de una película reencuentro del elenco de Malcolm el de en medio, con Frankie Muniz a la cabeza. Aquí recalco una cosa para los que se los estén preguntando: Muñiz no está en una especie de geriátrico. De hecho, hace poco se volvió noticia porque Malcolm se volvió corredor de la NASCAR. Sí, eso es canon de pronto. El caso del asunto y lo importante aquí es que sí, él sí sufrió un derrame cerebral. Y sí, los problemas de memoria que se han mencionado en internet son reales, sin embargo, el actor no está como un vegetal, que es lo que aparentemente muchos piensan. Tiene problemas de memoria, pero está en un estado funcional y aparentemente estaría buscando regresar a la actuación. Ahora, en un tema, WTF para muchos, Jared Leto va a regresar para Tron 2.
Sé que esto no le gustará a la inmensa mayoría, pero recuerden, el contrato estaba firmado antes de que Leto echara a perder su carrera. Y muchos dicen que bueno, quizás sea su última oportunidad para redimirse de Morbius y de Suicide Squad. Aunque no se emocionen demasiado, porque aparentemente el equipo detrás de Maléfica 2 es el que va a encargarse de la nueva entrega de Tron. Y lo más curioso, y en una nota relacionada, es que Daisy Ridley, conocida por haber sido Rey Palpatine en la nueva trilogía de Star Wars, se habrá sumado a este proyecto. Esto es interesante porque de hecho hace relativamente poco tiempo, de hecho solo un par de semanas para el momento de subir este video, la actriz se volvió polémica diciendo que Star Wars arruinó su carrera, que nadie le quiere dar trabajo y demás, lo que le pasa a muchos actores, a la mayoría que interpretan superhéroes y cosas por el estilo. Pero bueno, entrando en una nota WTF, aunque no lo crean, existe una fuerte posibilidad de que pronto veamos una película de Digimon. El caso del asunto es este. Originalmente los derechos de Digimon eran de la Fox, pero como Dragon Ball y muchas otras cosas, estos pasaron a manos de Disney, quien ni siquiera sabía lo que se habían llevado en la caja de ofertas que compraron con Fox. Sin embargo, la vuelta de tuerca, por así decirlo, es que realmente Disney no tiene ningún interés en Digimon, así que si alguien está dispuesto a pagar por rentarle los derechos, ellos están completamente dispuestos. La verdad es que nada puede ser peor de lo que pasó la última vez. También en otro tema de estas películas de videojuegos que se están planeando, el siguiente gran live action, gigantescas comillas, que se planea es uno de Bayonetta, y se menciona que ya han negociado con la actriz Aubrey Plaza, quien podemos ver en este innecesariamente sexy foto de archivo. De momento no hay nada confirmado, y bueno, recordemos que Bayonetta sería algo muy incorrecto para la actualidad en cines, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Otra película de la que se está hablando es la de Spyro el Dragón, la cual sería animada y obviamente pretendería revivir al personaje y también competir directamente contra Sonic y contra Mario. Yo lo veo algo difícil, pero quién sabe, todo puede suceder con la nostalgia. También otra película que se acerca y que sin duda será muy esperada es la película de Mega Man. Si recuerdan, una película de Mega Man lleva mucho tiempo planeándose, pero al fin sería completamente oficial. Y lo interesante o lo importante es que esta sería una película animada. Bueno, técnicamente eso ya ha existido, al menos en ovas y cosas por el estilo, pero bueno, una película de Hollywood de Mega Man todo animado se acerca. También se menciona que Silent Hill 2 va a ir bastante rápido. Me refiero a la película reboot que se basará en la segunda entrega del juego. Esto porque quieren que la película y el remake del juego estén disponibles casi al mismo tiempo o incluso al mismo tiempo, para capitalizar lo más posible, lo cual sería la última oportunidad de Silent Hill para revivir, así que vamos a esperar que lo logren. Ahora, entrando a una nota sumamente desalentadora, se dice que la película del Cuervo, la cual estará protagonizada por Bill Skarsgård, y sí, será un remake en el cual veremos la aventura de Eric Draven de nuevo, ya se grabó en secreto, lo cual es una pésima noticia y una pésima señal, pero bueno, esperemos que Pennywise no la arruine, porque de verdad, ay, odiaría ver a Bill Skarsgård asesinando su carrera, sí. En una nota rápida, Avatar 2 ya llegó a los 2.000 millones. Sacó del top 10 a muchas películas, incluyendo, me parece, Rápido y Furioso, y bueno, las secuelas están garantizadas. Y en un par de temas rápidos de Marvel, la película de Blade empezará a grabarse antes de que acabe enero de 2023, a lo mucho en la primera semana de febrero, así que va a ir en fast tracking, aunque hay mucha especulación y no positiva,
acerca de qué tono tendrá y demás, ya que se dice que tendremos a la hija de Blade y todos esperan una producción feminista muy parecida a lo Resident Evil de Netflix. También se menciona que Hulk Rojo podría tener una película. Ya se hablaba de una serie, pero Bob Iger canceló las series de Marvel, así que si el proyecto sigue en pie, y lo digo así, realmente parece que sigue en pie, Han solo podría protagonizar una película en el UCM. Y en una última nota, Arácnida, a pesar de que ya falta poco tiempo para su estreno, Madame Web sigue en regrabaciones, aunque eso sí, según se informa, las chicas protagonistas no están en el set de rodaje, sino que se están regrabando las escenas de acción para las cuales únicamente necesitan a las dobles. Y bueno, vamos a ver qué sale con esto. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan acerca de todos estos temas. Y si este video les gustó, denle aquí, compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.